Bienvenidos a nuestro canal Registro, somos un canal de autos y también de tecnología. Les presentamos el nuevo Chery EQ7, el SUV eléctrico más tecnológico y económico que posiblemente será un superventas en Latinoamérica. Es un SUV de tamaño compacto, impulsado por mecánica 100% eléctrica, que trae una propuesta muy sólida en términos de diseño, confort, equipamiento y tecnología, además de un muy capaz conjunto motriz. Este auto nació en el 2020 como EQ5, convirtiéndose en una actualización que se estrenó en abril del 2023. Lo sustenta la arquitectura LFS, hecha en aleación de aluminio y magnesio de alta resistencia. Producido en Wuhu, China, es el primer auto eléctrico de Chery en Colombia y competirá en uno de los segmentos más apretados del mercado, con rivales como BYD Yuan Plus y MG Marvel R y Kia EV5. En cuanto a su diseño, al frente lleva ópticas divididas y formas poligonales en las esquinas y la toma de aire principal, dándole un aspecto muy limpio y de carácter. Los lados tienen líneas muy fluidas y acentuadas, así como un efecto de techo flotante. Asimismo, en la parte trasera destaca el conjunto de luces con formas en 3D y un bumper compuesto por figuras anguladas. Es amplia la oferta de colores, con techo en tono contraste. Pero ¿cuáles son sus medidas? De largo tiene 4,68 metros, de ancho tiene 1,91 metros, de altura tiene 1,66 metros, distancia entre ejes 2,83 metros, capacidad del baúl 386 litros y 1250 con la segunda fila abatida. En el apartado del interior. Puertas adentro, el Chery EQ7 resalta por un amplio espacio interior para 5 personas, con una muy buena calidad percibida. Este SUV eléctrico cuenta con un volante de fondo plano, forrado en cuero y calefactado, provisto de un sistema de mandos contextuales. Además, la consola central es minimalista y de tipo flotante. Incluye un cajón refrigerado, portavasos y cargador inalámbrico de celulares, algo genial. El protagonismo de este espacio se lo lleva el conjunto de doble pantalla, que abarca un tablero digital de 12,3 pulgadas y un centro multimedia de igual tamaño. Esta última controla diversos aspectos y funciones del vehículo, incluyendo no solo a la multimedia, sino también a la climatización, iluminación exterior y el ajuste de los espejos retrovisores. Y algo más, no tiene botón de encendido, el carro reconoce una tarjeta NFC y enciende el motor por su cuenta, esto es algo muy innovador. Otros detalles que encontramos en el Chery EQ7 son los tapizados en cuero sintético y de color beige claro con negro, asientos delanteros con ajuste eléctrico y el del conductor con memoria de posición, iluminación ambiental, cámara DVR para grabar los recorridos y techo panorámico. Por su parte, la segunda fila de asientos ofrece salidas de aire, entradas USB tipo A y apoyabrazo central con portavasos. En el apartado del motor, el Chery EQ7 se mueve al son de un motor eléctrico con reductor integrado, ubicado en posición longitudinal sobre el eje posterior. Entrega hasta 211 caballos de fuerza y un torque de 285 Nm conectado a una caja automática de una marcha con reductora. Incluye tres modos de manejo: Economic, Sport y Comfort, y tres niveles para el frenado regenerativo: Low, Medium y High. Como si fuera poco, adiciona otro para conducir solo con el acelerador, llamado Single Pedal. La energía proviene de una batería de litio ferroso fosfato LFP, proveída por CATL, que ofrece 67,12 kWh y seguridad de doble armadura contra impactos. Así entrega una autonomía de hasta 512 km según el ciclo CLTC, lo que indica unos 450 km de autonomía real.
Si se utiliza carga corriente alterna CA de 7 kW, toma 8 horas para pasar del 30% al 80%, mientras que al usar un cargador rápido de corriente continua CCC, toma 30 minutos en dicho proceso. Este SUV cuenta con suspensión independiente a las 4 ruedas, MacPherson adelante y multibrazo atrás, y dirección de asistencia eléctrica graduable en 3 modalidades, Comfort, Standard y Sport. El sistema de frenos con asistencia antibloqueos ABS y reparto electrónico de frenado EBD consta de discos ventilados en las ruedas delanteras y discos sólidos en las posteriores. En el apartado de seguridad, por la seguridad no te vas a preocupar porque viene bien equipada. Cuenta con las siguientes características: 6 bolsas de aire, 2 frontales más 2 laterales delanteros más 2 de cortina, control de tracción, asistencia de frenado, asistente de pendientes, control de descenso de pendientes, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas, sistema de alerta acústica, anclajes ISOFIX para asientos infantiles, cámara 360 grados panorámica HD, sensores de parqueo delanteros y traseros, sistema de estacionamiento confortable, asistencias para la conducción, monitoreo de punto ciego, asistente de atasco de tráfico, alerta de tráfico cruzado, advertencia de cambio de carril, asistencia de cambio de carril, control crucero adaptativo, alerta de colisión de peatones, advertencia de colisión frontal, advertencia de colisión trasera, sistema de frenado de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito, advertencia de apertura de puerta. La verdad que el tema de seguridad, esta SUV viene muy completa. Pero ¿cuál es su precio? La versión única full equipo cuesta 154.990.000 pesos colombianos. Para México tendría un costo aproximado de 708.223 pesos mexicanos. Recordemos que estos precios pueden variar de acuerdo al mercado y al país. ¿Qué te pareció esta Chery EQ7? La verdad que es una SUV muy interesante. Además, vemos que Chery está mejorando mucho la calidad de sus autos. Para concluir, lo que más nos gustó fue el diseño exterior, con una apariencia muy deportiva. El equipamiento muy completo, especialmente en el tema de seguridad. Lo que menos nos gustó fue el tiempo de carga muy elevados si se utiliza corriente alterna, para que ustedes lo tengan en cuenta. Otra cosa que no nos gustó fue que al parecer no tiene Android Auto ni Apple CarPlay, un punto muy negativo para Chery. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios, nos vemos en un pronto video.